cuando iniciamos mencionamos todas las personas. Ahí estoy grabando, desde el lugar de los hechos, para Notimundo, les informa Santiago Bretón. Aquí vemos a todos los profesores que están con sus carteles que dicen, en estas condiciones tus hijos, por esa lucha a la ADP. Aquí estamos viendo, piden escala, mejores y buenos sueldos y muy docentes a los docentes. Aquí vemos que estamos llegando a lo que es la Máximo Gómez, ahora, donde aquí en la Máximo Gómez estamos comprobando la ADP y los protestantes que piden, como se dice, una escala salarial. Aquí vemos a los profesores donde están hablando por la causa. Consígueme la nota, consígueme la nota. Educativa. Esta
Por favor, por favor. Ahora le corresponde. Cuando iniciamos, mencionamos a todos los profesionales. ¡Dígalo! Eso es lo que está pasando ahora mismo en la República Dominicana. Los profesores, los maestros, se han tirado a la calle por incumplimientos de este gobierno, como en muchos otros sectores, salud, educación, el sector eléctrico. Aquí no se ha cumplido nada. Tal y como lo programó el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, Eduardo Hidalgo, inició la protesta de maestros frente a la sede del Ministerio de Educación. Decenas de docentes se dieron cita a la convocatoria que, a decir de Hidalgo, tiene como objetivo presionar al ministerio para que se cumplan acuerdos no honrados por las autoridades. Nosotros, el lunes 22, solicitamos que una comisión se reuniera antes del 30 de julio y esto no ha ocurrido. Y por tanto, la ADP ratifica su protesta, proclamó Hidalgo cuando ratificó el paro magisterial. Así está la situación, señores, mientras el país está en vilo con el asunto de Venezuela, en la República Dominicana no queremos ver lo que está pasando, e incluso los principales medios de comunicación de la República Dominicana no han transmitido, no han informado sobre esto. Lo de Hoy RD está para eso. Por eso te pido que te suscribas a este canal y me dejes tu comentario. Seguiremos ampliando este tema.